es el segmento La historia del versículo. Durante estos meses de verano vamos a conocer un poquito acerca de cada uno de los libros que se ha elegido. En este mes de enero vamos a hablar acerca de Efesios. En el análisis detallado del libro de Efesios nos vamos a sumergir en el estudio de lo que la palabra del Señor nos quiere enseñar. Vamos a explorar esa relación íntima de los creyentes y la obra redentora de nuestro Señor Jesús. Así es que vamos a escuchar un poquito la descripción del libro de Efesios y conocer un poco de qué tratará la historia del versículo. Es una epístola paulina, una de las 4 epístolas que Pablo escribió desde prisión, junto con Filipenses, Colosenses y Filemón, uno de los 13 libros del apóstol Pablo, el 10º libro del Nuevo Testamento. El autor, efectivamente, como lo menciona mi esposo, es Pablo, tal y como lo indica en Efesios 1:1. Pero vamos a conocer un poco por qué Efesios. Efectivamente, porque trata un poco acerca de la iglesia en la ciudad de Éfeso. Éfeso fue una ciudad la más importante del oeste de Asia Menor, que ahora es conocido como Turquía, y tenía pues un puerto que para ese momento abrió al río llamado Caistro, el cual desembocaba en el mar Egeo, y Éfeso se convirtió en un centro comercial, pues era la intersección de rutas mayores de comercio. Entonces, para conocer un poquito también acerca de lo que era la ciudad de Éfeso, y bueno, efectivamente se jactaban de tener un templo pagano muy grande dedicado a la diosa romana Diana, quien en griego es conocida como Artemisa, y que en la palabra lo menciona en el libro de Hechos en el capítulo 19. Además, podemos decir que Pablo convirtió a Éfeso en un centro de evangelización en 3 años. En Hechos capítulo 19:10, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Y la iglesia allí aparentemente floreció por un tiempo, pero posteriormente necesitó la advertencia del Apocalipsis que tanto lo conocemos. Apocalipsis 2:1-7. Has dejado tu primer amor, ¿no? Pero esta carta se divide en 2 partes muy principales, y la primera habla de los 3 primeros capítulos, que presentan una reflexión doctrinal y sobre todo el misterio de la voluntad de Dios. ¿Pero qué es ese misterio? El misterio, para aquellas personas que no son judías o no fueron judías, que también está incluido dentro del plan de Dios, es decir, que los gentiles pueden ser salvos por la obra redentora de nuestro Señor Jesús. Esa es la primera parte, los 3 primeros capítulos de Efesios. La segunda parte está conformada por los últimos 3 capítulos. En estos pasajes, el texto nos dice que la salvación alcanzada en Cristo debe transformar nuestro caminar, es decir, nuestra conducta. Gloria a Dios.